Es viernes 23 de septiembre y los saludamos con las buenas tardes en una nueva edición de Bien Dateado. Vamos hasta las 3 de la tarde con la mejor información de servicio que usted necesita saber para aplicar en su día a día. Muchas gracias por acompañarnos después de la hora del almuerzo a través de la pantalla de Canal Institucional y en todas nuestras plataformas digitales. Saludamos también a los colombianos que se conectan con nosotros en todo el mundo a través de www.canalinstitucional.tv. Comenzamos. Las mujeres biológicamente padecen una situación común y normal cada mes. La menstruación es un estado en el que muchas mujeres deben vivir en distintos niveles. Fuertes dolores de los ciclos variados con intensidad de los síntomas y las alteraciones de su sistema reproductivo. Cada ciclo menstrual puede ser diferente, se diferencia por sus tipos. Es por eso que muchas mujeres pueden acusar afectaciones que se convierten en trastornos de su periodo. Hoy en Bien Dateado nos vamos a concentrar en el ciclo menstrual y las complicaciones que surgen cuando este se presenta. Hoy es viernes, viernes de salud en Bien Dateado y ustedes nos ayudarán a construir este programa con sus voces, con sus preguntas, con sus inquietudes. Nosotros acá con el mayor de los gustos nos encargamos de resolverlas y responderlas a través de nuestros especialistas e invitados. Participe ahora en los siguientes canales. Línea de WhatsApp 312-487-0413. Recibimos sus mensajes y preguntas por medio de audios, de notas de voz. También puede irse a la transmisión que estamos originando en nuestra red social de Facebook. Aquí nos va a encontrar como Institucional TV o Canal Institucional. Recuerde que los leemos en esta red social. Y además puede comunicarse con este espacio en directo al 220-0707. 220-0707. Recuerde que si está fuera o dentro de la capital colombiana, no olvide digitar el indicativo 601. Durante 18 años, Ana tuvo que soportar todo un sufrimiento debido a un descontrol en su periodo menstrual que sus médicos nunca le diagnosticaron con precisión. Ella nos contó su historia y nos narra cómo afectó su salud. Durante 18 años, Ana Herminda Ospina, la menor de 16 hermanos, mantuvo un descontrol en su periodo menstrual que sus médicos siempre le diagnosticaron como normal. Un hecho que terminó en una histerectomía general. Bueno, más o menos a la edad de 14 años empieza uno a experimentar todos los cambios hormonales y a darse cuenta de muchas cosas que le pasan a uno en su cuerpo, pero que en realidad yo las desconocía porque en mi casa siempre fueron muy discretos. Fueron cosas que aprendí realmente en el colegio. El momento llegó, fue allá donde tuve que enterarme de muchas cosas. Yo me casé muy joven y empecé a tener familia a los 20 años, fue mi primera hija, a los 26 la segunda y la tercera a los 30 años. Por lo tanto, mientras no tuve hijas, fue un proceso normal. Yo consulté muchísimas veces por la misma situación, porque como le cuento, había momentos en que no podía venir a trabajar, tenía que quedarme en mi casa porque bajar una escalera, el pararme o al sentarme era un dolor muy fuerte y eran muy abundantes los periodos, entonces tenía accidentes en el bus, tenía que bajarme a tomar un taxi, tenía que devolverme a mi casa o muchas veces alguna de mis hijas tuvo que ir a mi trabajo a llevarme ropa para que pudiera pues cambiarme. Y eran así, muchas veces pasó, muy seguido. Es el colon inflamado. Al hacerle el diagnóstico, la palpación, no, es el colon inflamado. Y me mandaban una inyección para el colon. Entonces, nunca me dijeron, te vamos a mandar a hacer una ecografía. Solo después de 18 años, que ya tuve que irme por urgencias, me tuvieron que hospitalizar, me empezaron a hacer exámenes porque tenía una anemia muy fuerte. Y ya una doctora en esa ocasión que me hospitalicé, me dijo, no, usted no tiene el colon inflamado, no le han dicho que usted puede tener miomas, que puede tener algún problema en el útero, una endometriosis. Yo no, jamás ningún doctor que he consultado me ha mandado ningún examen, simplemente me mandan una inyección para calmar el dolor y unas inyecciones o pastas para el colon, pero así en fondo nunca me han mandado unos exámenes que digan exactamente qué es lo que me está pasando. Inmediatamente me mandó el procedimiento normal de la citología, me mandó a mandar a hacer ecografía transvaginal, mandó a hacer unos cultivos, a mirar muchas cosas, a ver qué estaba pasando en mi útero
Después de que ya tuve esos resultados, se los llevé al ginecólogo y efectivamente él me dijo, hay que hacer un legrado. Tiene varios miomas, unos bastante grandes, su útero está muy inflamado, tiene endometriosis, por eso cuando tiene usted sus periodos menstruales son tan abundantes y eso es lo que le está generando los dolores que presenta cada vez que le llega su periodo. Con los resultados me dijo, es necesario hacerle la histerectomía porque está, primero tiene una anemia muy fuerte, esto no le va a pasar porque usted todavía no está en edad de que le llegue su menopausia, pueden pasar 6, 7, 8 años para que eso pase y su útero está muy inflamado. Hay que evitar que esa inflamación se convierta en un cáncer de útero. Bueno, sí, el consejo es realmente exigir que le ordenen el examen correspondiente. Si es el colon, que le manden una colonoscopia, no que le manden una pastica o una dieta. Si es recurrente, hay que solicitarlo, exigirlo si es necesario, porque para eso están los medios. Si no lo hacen, volver a insistir, pero no quedarse uno con el que es por la edad, porque son diagnósticos que no tienen nada que ver con lo que uno está sintiendo, o sea, la edad no tiene nada que ver. El ciclo menstrual sigue siendo un escenario tabú del cual aún les cuesta hablar a niñas, adolescentes y mujeres. El sangrado menstrual con todos sus defectos y variaciones es una condición muy importante que mes a mes fomenta la preparación del cuerpo sobre un posible embarazo. Así contextualizan los especialistas la menstruación. La menstruación es el sangrado genital que se presenta producto de la descamación de esa parte interna del útero que se llama endometrio. Se manifiesta producto de la sincronía y de esa regulación de todas las hormonas hacia la alza y hacia la baja que se encargan de todo el ciclo hormonal y que como producto final, una vez no se da ese embarazo para el cual se preparó durante todo el mes, se descama esa parte interna, ese endometrio que mencionamos previamente, para dar, digamos, como producto el sangrado genital. ¿Cómo se manifiesta la menstruación? Como un sangrado, usualmente cada 28 días, en promedio, una señora hace un poquito más o un poquito menos, en una cantidad, digamos, normal. Cuando la señora siente que esa cantidad no es normal, sino más abundante a lo que ella está acostumbrada, pues debe consultar. Pero básicamente se manifiesta como un sangrado cada 28 días. Esperamos que ocurra entre los 11 y los 14 años, pero digamos la normalidad es un poquitico más amplia, entre los 9 y 15, 16 años. Es lo que esperamos ese primer periodo menstrual. La primera regla es uno de los síntomas, por decirlo de alguna manera, del despertar hormonal de la mujer, es decir, del inicio de la vida fértil. Cuando empiezan a haber esos cambios hormonales en el cuerpo, empiezan a haber unos cambios. Entonces, por ejemplo, empiezan a crecer los senos, ¿cierto? Entonces empiezan a crecer cada vez más los senos, empieza a aparecer vello púbico, es decir, pelo allá abajo en la zona genital y alrededor, y aparecen las menstruaciones. Esos son como los signos más importantes del cambio hormonal. Ese primer periodo menstrual que nosotros desde el punto de vista médico lo determinamos o lo llamamos menarquia, se presenta en ese lapso de tiempo que dijimos entre los 9 y 16 años y esos primeros periodos menstruales van a ser irregulares. Se van a presentar más o menos, no mensualmente como ocurre ya en una mujer madura, sino en periodos un poco más prolongados con cantidades un poco variables y con una duración también variable. Y van a ir acompañados de todos los demás síntomas y signos de desarrollo que está presentando estas mujeres. Hay desórdenes hormonales en los que puede presentarse por debajo de esos 9 años que dijimos que era la normalidad y que ameritan un estudio y un acompañamiento de parte del profesional en salud. Y también hay condiciones normales en las que también se nos puede retrasar un poco ese primer periodo menstrual y sobrepasar los 16 años. ¿Qué situaciones muy comúnmente nosotros vemos relacionadas? Niñas que practiquen deportes o actividad física de alto rendimiento son niñas que se van a desarrollar más tarde. Niñas que de pronto tengan una baja contextura, digamos, bajo peso también tienden a desarrollarse más tarde, mujeres que tengan trastornos alimenticios o constitucionalmente que madre, hermana se hayan desarrollado más tardíamente son
mujeres en las que nosotros vamos a esperar un desarrollo más tardío. Es importante entender que la menstruación no es una vía de desintoxicación del cuerpo, no es una forma del cuerpo de eliminar desechos como es la orina o la deposición. Así que si una niña no tiene menstruaciones porque, por ejemplo, con ciertos métodos anticonceptivos no hay menstruaciones, eso no significa que esa sangre se vaya a ir a otro lado del cuerpo, ni que se vaya a acumular nada malo dentro del cuerpo. Es simplemente que el método, ese método específico, hace que no haya menstruaciones, pero eso no es dañino, no pasa nada. El miedo y el tabú a hablar con nuestros pacientes o hablar, digamos, nosotros como padres con nuestros hijos con respecto a todos esos cambios hormonales y a ese desarrollo que está presentando esa adolescente, en donde debemos nosotros quitarle pues todas esas angustias y esos miedos que está presentando y saber orientarlas a que es un proceso normal y fisiológico que se está presentando producto de la madurez que está alcanzando. Estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional en este Viernes de Salud, hablando justamente sobre la menstruación. Lo hacemos sin tabú, lo hacemos con la confianza posible que ustedes, nuestros televidentes, nos depositen en este espacio de servicio a la ciudadanía en minutos. Un experto estará acompañándonos con nosotros en este Bien Dateado en Directo, resolviendo sus interrogantes que tengan frente a nuestro tema de salud. Recuerde que el 312-487-0413 desde ya está disponible para que nos envíe sus inquietudes, sus preguntas por medio de notas de voz, de audio. También en minutos estaremos habilitando nuestra línea nacional, el 220-0707. Si está fuera o dentro de la capital colombiana, no olvide digitar el indicativo 601. A propósito de este tema, la menstruación sin duda es una situación que aún muchas mujeres les cuesta afrontar, no solo desde los aspectos médicos, sino también desde las condiciones socioeconómicas que deben asumir durante su periodo cada mes. La encuesta Pulso Social, realizada en 2021 por el Departamento Nacional de Estadística, DANE, reveló que más de 73 mil mujeres usaban trapos, ropa vieja, entre otros elementos como papel higiénico, para atender su ciclo menstrual. Una condición compleja, advirtiendo naturalmente el impacto en la salud física. Sobre este tema de hoy en Bien Dateado, trastornos de la menstruación, quiero saludar a esta hora en directo al doctor Jimmy Castañeda. Él es el director del Departamento de Educación de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia. Y está aquí con nosotros, doctor Castañeda, gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto. Doctor Castañeda, pregunto e inicio preguntándole qué tan frecuentes son las irregularidades de menstruación. Las alteraciones de la menstruación suceden en aproximadamente el 30% de las mujeres y son un poco mayores en los extremos de la vida reproductiva, como pueden ser la época de la adolescencia o la época cercana que ocurra la menopausia. Más o menos un 30%. Perfecto, doctor Castañeda. ¿Qué tipo de problemas de salud puede ocasionar el periodo menstrual que se encuentra en una fase anómala? A ver, varios problemas. A ver, una cosa es entender por qué se está produciendo o se produce esta alteración en los sangrados menstruales. Y lo segundo, ¿cuál es el impacto que pueden tener estas alteraciones? Probablemente el impacto más importante dentro de muchos están las anemias que pueden ocurrir secundarios a sangrados frecuentes y abundantes. Entonces, la anemia afecta la salud en general de las personas, su capacidad de trabajar, de hacer su actividad cotidiana, pero además la pone en riesgo ante un eventual embarazo de tener complicaciones secundarias a tener bajos niveles de hemoglobina, o sea, anemia, durante este embarazo. Pues basándonos en que en el momento del parto hay un sangrado normal y si hay anemia, pues unos sangrados de cierta cantidad pueden tener un impacto mayor en personas con anemia. Doctor Castañeda, los métodos anticonceptivos y su uso irracional, ¿qué tanto pueden alterar el ciclo menstrual? ¿Existe algún método que cause una mayor afectación en este sentido? A ver, los métodos anticonceptivos en general
pueden producir alteración de los ciclos menstruales, del tipo de sangrado que presente una persona. A veces lo puede alterar, pero a veces los podemos usar para controlar alteraciones del sangrado menstrual que pueda estar presentando una paciente. En términos generales, yo diría que no impacta tanto como la gente y la cultura cree, pero de todas maneras siempre la recomendación es que cuando haya el uso de un método anticonceptivo, se deba tener ojalá una asesoría en caso para decirle al paciente qué puede presentar, cómo se pueden alterar sus sangrados dentro de lo esperado y qué cosa hacer en caso que haya una alteración por fuera de lo esperado. Doctor Castañeda, en la práctica se está vivenciando un comienzo de la menstruación a edades más tempranas en comparación a otras generaciones. ¿Cuáles pueden llegar a ser esas causas? A ver, eso es claro, eso parece que tener que ver con el hecho de la civilización, de la acumulación de grandes cantidades de personas en ciudades, todo esto asociado a la tecnificación, industrialización de la producción de alimentos que hacen que haya la producción de ciertas sustancias, lo que llamamos alimentos procesados, ultraprocesados, que hace que los niños se expongan más a estas sustancias, y eso puede estar generando algún tipo de cambios que hayan acelerado en las últimas décadas, uno o dos años, las edades promedio de inicio de la primera menstruación. El sobrepeso es algo que también va muy asociado con esto de la alimentación, con la baja cantidad baja frecuencia e intensidad de ejercicio físico, hace también que sea más frecuente en personas, en las adolescentes de hoy, que presenten a edades más tempranas la primera menstruación. Pues, doctor Jimmy Castañeda, en unos instantes regresamos con usted para que nos comience a asesorar frente a este tema que estamos tratando hoy en este Viernes de Salud en Bien Dateado, hablando precisamente sobre los trastornos de la menstruación. Si usted tiene preguntas, nos está viendo en este momento, y a todas las mujeres del país, las invitamos a que participe de este espacio. Nuestros canales ya están disponibles y a su servicio. Va a encontrar el 312-487-043, es nuestra línea de WhatsApp, donde usted nos deja sus preguntas e inquietudes por medio de audios, de notas de voz. Si prefiere, en minutos vamos a estar habilitando nuestra línea nacional, el 220-0707, si está fuera o dentro de la capital colombiana. No olvide digitar el indicativo 601. Y además nos puede escribir en todas nuestras plataformas digitales. Aparecemos como Canal Institucional. Para ninguna mujer es un secreto que el ciclo menstrual es algo incómodo, y dependiendo de las condiciones en que éste se presente, puede alcanzar dolores inimaginables. El periodo habitualmente ocurre gracias a cambios hormonales, generando reacciones en su aparato reproductor. Aquí les explicamos en detalle las causas y el escenario de variabilidad que pueden presentar en cada ciclo menstrual. Desde que se desarrolla a los 12, 13, 14 años y de ahí en adelante empieza a tener sus ciclos más o menos normales dependiendo de cada condición de mujer. Las anormalidades del ciclo menstrual obedecen a factores orgánicos o factores que afectan el funcionamiento del ciclo de la mujer. Los factores orgánicos son más comúnmente conocidos como miomas o pólipos o irregularidades en la anatomía misma del aparato genital de la mujer, y en el tipo de alteraciones funcionales tienen que ver con un nivel de hormonas que no está completamente regulado en su aparato hormonal. Las menstruaciones pueden ser basadas o que sean muy pocas o que sean muy alargadas, o pues digamos que asociadas a enfermedades como lo es el ovario poliquístico, pero a veces con las diferentes enfermedades hay ciclos hormonales o sangrados que se generan y no sale ningún óvulo, sino simplemente es la parte interna del útero que se descama, sale todo ese sangrado y pues genera, digamos que estos tipos de
de síntomas en las pacientes. Otras cosas que alteran como tal esto pueden ser, digamos, que alteraciones hormonales como tal, o también puede ser alteraciones en lo que es la dieta, como lo son las pacientes que están muy bajas de peso. Pues digamos que las pacientes que son anoréxicas tienen alteraciones en su ciclo menstrual, puede que no les llegue y genere una alteración en esto, o también las pacientes que son muy obesas por alteraciones hormonales que generan una irregularidad y van a tener menstruaciones pues muy, muy diferentes y muy dolorosas e irregulares. Primero, es muy importante que la mujer lleve un control estricto de su periodo menstrual. Cada cuánto llega el periodo, cuántos días dura el periodo, si los periodos son más o menos intensos o más o menos dolorosos. Y cuando lleva ese registro, puede objetivamente plantearle a su médico que encuentra anormalidades, porque el periodo no llega, o porque llega demasiado frecuente, o porque es muy abundante, muy prolongado, o porque es muy doloroso. La edad, los diferentes estados y los diferentes picos en la vida, digamos que de las hormonas, van a influir mucho. Si estás en la adolescencia, pues vas a tener unas cargas hormonales que primero tienen que fortalecerse y formar un buen eje hormonal para que haya un ciclo regular. Y al final de la edad, digamos que de los 50 años, donde ya hay menopausia, pues digamos que también van a estar muy influenciadas, porque las pacientes pues ya en ese momento van a perder como tal, pues digamos, todo el sangrado y todas, pues digamos que sus menstruaciones, su ciclo hormonal se va a ver reducido, pues porque ya simplemente sus hormonas no están funcionando adecuadamente. También es claro que el proceso hormonal de la mujer tiende a impactar su condición ginecológica en forma normal y producir ciclos menstruales normales. Si esto no ocurre en forma equilibrada, completamente sincronizada, empiezan a haber desarreglos en la menstruación, porque no ovula, porque tiene problemas en su metabolismo, porque tiene problemas en su peso corporal, o porque tiene algún factor anatómico que afecta sus órganos genitales y que se traduce en sangrados menstruales anormales. Si tenemos algún tipo de enfermedad metabólica, alteraciones con cada una de las hormonas pues que se rigen o que son muy parecidas a las hormonas sexuales, pues van a generar este tipo de, pues digamos que, de alteración. Entonces, siempre, pues digamos que los ginecólogos estamos como tal en, pues digamos que, en la responsabilidad de decirle a los pacientes que exámenes se tienen que hacer, qué laboratorios o imágenes diagnósticas deben hacerse, porque nosotros no nos fijamos pues solo en una sola cosa, sino en todo lo que conlleva a que esos ciclos pues se alteren. Todo patrón menstrual alterado en forma significativa, en cantidad, en duración e intensidad, debería ser consultado por la paciente con su médico. Los periodos menstruales dolorosos o irregulares pueden tener origen que no necesariamente se asocian a una enfermedad derivada de los ovarios. Hay que realizar chequeos para encontrar esas causas, que muchas veces pueden ser ocasionadas por un desorden hormonal. Todas las menstruaciones en todas las mujeres es completamente diferente, pero pues la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, ha definido como qué es lo normal en una menstruación. Entonces, para hablar de normalidad tenemos que hablar de varias cosas. Uno es la frecuencia, otro es la duración y lo otro es qué tan frecuente te llega la menstruación. Entonces, duración. Entonces, una menstruación normal dura normalmente de 8 a 10 días, ¿listo? Que con frecuencia, entonces, si te dura menos de 20, cada menstruación te llega menos de 21 días, es una menstruación muy frecuente. Si te dura más de 36 días la otra menstruación, es una menstruación infrecuente. Y lo otro es la cantidad del sangrado durante la menstruación. Eso es más difícil de determinar porque es complicado ver qué tanto estamos sangrando, si usamos tampones, si usamos toallas. De pronto con la copa menstrual es mucho más sencillo, pero básicamente la copita menstrual no la deberíamos tener que cambiar más rápido de 8 horas, o sea, no se nos debería desbordar, y tampoco deberíamos utilizar tampones o toallas que tengamos que realizar un cambio porque estén empapados antes de 4 horas. Se recomienda cambiarlas cada 4 horas, pero más por cuestiones de higiene y para evitar infecciones, más no porque sea ese el tiempo en el que van a estar súper empapados. Si se sale de estos rangos, entonces tenemos que empezar a pensar qué enfermedades podemos estar presentando y por qué nuestro ciclo no está dentro de los rangos normales. Uno tiene que consultar al médico cuando uno tiene más de 8 toallas o bota coágulos. ¿Listo? Y si usas menos de una toalla durante el ciclo menstrual, se considera
muy poquito flujo menstrual y también es anormal. Cuando los síntomas son tan intensos que te alteran tu calidad de vida, como que tengas náuseas, vómito y que no puedas ir a trabajar por esos síntomas previos a la menstruación, se llama un síndrome premenstrual. Si tienes dolor durante la menstruación, eso se llama una dismenorrea y también eso está mal, porque entonces uno tiene que mirar por qué te está doliendo. La menstruación no tiene que doler. Entonces, cuando duele la menstruación, uno tiene que mirar por qué duele. Entonces, si la menstruación se coloca de un café oscuro y es escasa, entonces puede ser, no sé, muchas cosas, pero lo más frecuente es una endometriosis. Y si el dolor se asocia con que tengas dolor a nivel rectal, como que te duela para hacerle el cuerpo, te duela para orinar durante la menstruación, también está normal y también puede ser una endometriosis. Pero si te duele solo porque botas mucha sangre, pueden ser miomatosis. Entonces, también hay que ir al médico. Pero si también termina tu menstruación y pasa un tiempo y vuelves a manchar, pues hay que ir al médico porque significa que puedes tener otra cosa. Uno no tiene que menstruar entre menstruación y menstruación, ¿sí? Pero si tienes otros síntomas como lo que decías, dolor de cabeza, náuseas, malestar, es un síndrome premenstrual que da generalmente antes de la menstruación y eso tampoco está normal. Entonces también hay que ir al médico porque los síndromes premenstruales también se asocian por otras cosas. Incluso algunos trastornos de nuestros ovarios y de las hormonas que ellos producen. Lo mismo si presentamos dolores que sean mayores a 5 en una escala de 0 a 10, los coliquitos suaves podrían ser normales, pero si pasan este valor de 5, también es importante que consultemos. Entonces hay muchas enfermedades, no todas dependen del útero, pueden depender de los ovarios o de otros órganos de la hipófisis, donde también se secretan algunas hormonas que regulan nuestro ciclo y todos estos los tenemos que revisar. Puede ser una causa hormonal, puede ser una causa anatómica, como que tengas un pólipo, que tengas un mioma, que tengas una cosa que se llama adenomiosis o que tengas cosas más graves y que nos tocaría buscar cuál puede ser la causa. Los signos de alarma que nos deben llevar a consultar entonces van a ser los siguientes: sangrados que se pasen de todos los rangos que hablamos anteriormente, dolores que sean muy severos, que sean incapacitantes o que cada vez vayan siendo más severos a medida que avanzan los ciclos, olores extraños que sean desagradables. La menstruación en general no debe tener un mal olor, a veces en las toallas higiénicas cuando hay contacto con el oxígeno sí se presenta cierto olor, pero la paciente ya debería estar como acostumbrada. Si es muy diferente y si es muy desagradable, también es mejor consultar. Y pacientes que sus sangrados incluyan coágulos grandes o que se sientan muy débiles y muy cansadas durante la menstruación, porque pueden estar presentando anemia. Todos estos ciclos diferentes nos deben llevar siempre a consultar para establecer cuál es la causa y realizar el tratamiento adecuado. Veintiocho de la tarde, los estamos acompañando en este viernes en directo a través de la pantalla de Canal Institucional en nuestro Bien Dateado de Salud, hoy hablando justamente sobre los trastornos de la menstruación. Si tiene preguntas, esta sección nos gusta bastante porque a partir de ese momento usted allá en casa puede comunicarse con nuestro tema del día, un tema muy común que abrimos en esta conversación con ustedes para que se dé de forma natural, sin tapujos y con todo el rigor del caso, para entenderlo y afrontarlo de la mejor manera. Les recuerdo nuestros canales de comunicación donde usted desde ya puede participar con nosotros. Aquí los leemos, los escuchamos. Está disponible el 312-487-0413, línea de WhatsApp, donde usted nos deja sus inquietudes por medio de notas de voz, de audio. Pero si prefiere también nos puede escribir en la transmisión que estamos originando en Facebook Live. Nos encuentra como Canal Institucional. Recuerde que aquí los vamos a estar leyendo en los comentarios. Y además, desde ya puede coger el teléfono en casa, su celular y marcarnos al 220-0707. Recuerde digitar el indicativo 601 si está fuera o dentro de la capital colombiana. Y justamente seguimos con el doctor Jimmy Castañeda. Él es el director del Departamento de Educación de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia y nos acompaña precisamente para resolver los interrogantes de los colombianos. Doctor, gracias por estar con nosotros y de una vez le voy a rodar la primera nota de voz que nos llega a través del 312-487-0413. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Conio, soy de la ciudad de Cartagena y mi pregunta es, ¿por qué mi periodo antes me venía cada 28 días? Ya no me viene así, ahora me viene cada 3, 4 meses y hasta 6 meses y me viene con unos cólicos demasiado fuertes y mucha abundancia. Pues a nuestra televidente, un abrazo hasta Cartagena, doctor Jimmy Castañeda. ¿Qué puede estar pasando en el caso de ella?
Bueno, aquí lo que se nota es un cambio en la cantidad de los sangrados y en la presencia de dolor. Eso claramente muestra una alteración. Hay que hacer un estudio comenzando por un examen físico, hay que averiguar otro tipo de síntomas asociados, ver en qué marco de edad se encuentra, posiblemente hacer una ecografía o un ultrasonido pélvico para poder enfocar el problema, donde podemos encontrar un espectro de posibilidades como miomas, problemas de hiperplasia endometrial, bueno, diversas situaciones, pero la recomendación que se le puede hacer es que debe consultar al médico para que le inicie el estudio, ya que son varias las posibilidades que pueden estar afectando estos síntomas que ella tiene. Perfecto, doctor Castañeda, muchas gracias. Continuamos escuchando a nuestros televidentes en el 312-487-0413. Buenas tardes, doctor. Tengo una sobrina de 12 añitos y actualmente tiene más de 9 meses, que no le viene el periodo. Eso ya llevó a un ginecólogo y el doctor le dice que esperar, que está muy temprana para colocarle pastillas de hormonas de tratamiento. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente en su situación puntual, doctor Castañeda? Bueno, aquí la recomendación definitivamente es tener una asesoría con el médico. Los efectos secundarios al consumo de pastillas y de medicamentos en general que pueden afectar los sangrados de la menstruación, los sangrados y la menstruación como tal, hay que enfocarlos desde el punto de vista de una consulta médica para poder dar las recomendaciones del caso. Aquí es difícil saber si hay alguna enfermedad asociada o es un efecto puramente por los medicamentos. 2:32 de la tarde, estamos en directo hoy hablando en nuestro bien dateado de salud sobre los trastornos de la menstruación. Continuamos escuchando sus preguntas en tiempo real. Buenas tardes. Quisiera preguntarle al doctor, si yo tengo el dispositivo, la T de cobre, y últimamente, los últimos 2 años, me vienen los periodos muy, muy abundantes y casi muy largos, más o menos entre 9 a 10 días. Entonces quisiera saber si eso es normal o habría que hacerse un cambio de método de planificación. Adicional a eso, yo tengo hipotiroidismo. ¿Qué tiene que ver eso con la abundancia del periodo? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a usted por estar con nosotros en este bien dateado. Que decirle a nuestra televidente que tiene la T de cobre, manifiesta este tema con su periodo un poco irregular y pues genera una pregunta bastante interesante para resolver. Doctor Castañeda, adelante. Sí, la T de cobre es un método que en general produce un poquito del aumento de la cantidad del sangrado, casi nunca por fuera de parámetros normales, o sea que cuando se coloca este dispositivo es esperable que haya un aumento en el número de días del sangrado, siempre y cuando no sea un sangrado muy abundante y siempre y cuando no altere la calidad de vida de manera importante. Si esto se mantiene dentro de este marco, pues no hay problema. Sabemos que es el efecto propio del uso del dispositivo. Pero si el sangrado, como menciono, se vuelve muy abundante o el número de días sobrepasa los 8 o 10 días, sí, definitivamente hay que valorar la posibilidad de usar otro tipo de método anticonceptivo. Estamos en el bloque de preguntas y respuestas, donde ustedes nos dejan sus interrogantes, sus dudas frente a nuestro tema del día. Nosotros con los expertos nos encargamos de darle respuesta. Continuamos escuchándolos. Sí, muy buena tarde. Una pregunta. ¿Es malo usar la copa menstrual? Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde de Bien Dateado. ¿Es malo usar esta copa menstrual que nos plantea la televidente, doctor Castañeda? Para nada. La copa menstrual es uno de los métodos para protegerse de la sangre que se expulsa durante la menstruación. Es un método que la mayoría de las mujeres la pueden usar, que no tiene efectos secundarios casi de ningún tipo y que tiene una ventaja muy, muy, muy importante, y es su,
su sostenibilidad ambiental, porque puede rehusarse, depende de la marca, por mucho tiempo. La misma se lava, se guarda, se usa durante la menstruación, y eso hace que no se contamine el ambiente con la expulsión de toallas o tampones cuando se usa este otro método de protección. Entonces, definitivamente es un método muy adecuado para protección durante la menstruación. El 220-0707 está disponible además para que usted indague con nosotros en tiempo real a través de nuestro Bien Dateados, nuestra línea nacional, donde nos puede marcar, y en directo estaremos dándole asesoría con los especialistas. Continuamos escuchando su participación en vivo. Sí, muy buenas tardes, que mi Dios me les bendiga. Mi pregunta es, ¿cuáles son los síntomas de la menopausia? Por lo menos, un ejemplo, tengo 53 años y quisiera saber, porque mantengo muy enferma, voy al médico, me dicen que son problemas de la menopausia, pero pues veo tantos dolores en mi cuerpo, tantas cosas que a veces cree uno, a veces no cree. Muchísimas gracias, que mi Dios me lo bendiga. Muchas gracias a usted, bendiciones también, gracias por estar con nosotros en Bien Dateado. ¿Cuáles son esos síntomas de la menopausia? Nos plantea nuestra televidente, tiene 53 años en su caso, y dice que siente muchos dolores en su cuerpo, ha consultado con especialistas, pero ella no le da con el cuento. Bueno, lo que yo le podría decir es que el dolor no es un síntoma de la menopausia. Tener dolores como tal no es síntoma de la menopausia. El principal síntoma de la menopausia está el hecho de que se retiren los sangrados menstruales. Cuando ya se retiran, en ese lapso de edad en la que ella se encuentra, durante un periodo de un año ya sabemos que se estableció la menopausia. Puede haber asociación de algún tipo de síntomas como las que se llaman oleadas de calor, que son momentos en que la paciente siente calor con sudoración, que igualmente dependiendo qué tan frecuente, qué tan severo se presente, sobre todo en frecuencia y en alteración de calidad de vida, se ve si es necesario hacer algún tipo de tratamiento o solamente es cuestión de darle tiempo para que el cuerpo se vaya adaptando hasta el momento en que desaparezca. La atrofia vaginal es un síntoma que se presenta con alguna frecuencia a través de los años posteriores a la menopausia. El cambio en la textura de la piel, que se adelgaza un poco, se pierde un poquito la grasa que hay debajo de la piel en la mayor parte del cuerpo, son otros síntomas asociados a la menopausia, pero lo que sí le puedo decir es que el dolor no es un síntoma que pueda atribuirse a la menopausia como tal. Perfecto, doctor Castañeda, también estamos saludando a nuestras televidentes que se comunican con nosotros en nuestra línea nacional, el 220-0707, además usted puede estar con nosotros en la línea de WhatsApp 312-487-0413, donde estamos escuchando su participación en vivo. Muy buenas tardes, era para saber si había alguna consecuencia o de una persona de 39 años ya no le vuelve más el periodo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en sintonía de la pantalla de Canal Institucional. Una persona de 39 años, doctor, ¿es normal que no le vuelva más el periodo? ¿Qué puede estar pasando en esa situación? Bueno, definitivamente no es normal. Eso está dentro de lo que se llamaría una menopausia prematura. O sea, cuando ocurre antes de los 40 años se considera prematura. Es anormal que esto suceda. Puede verse a diversas cosas, a problemas de su constitución genética, puede deberse a cirugías que han lesionado previamente los ovarios, a veces no se encuentra una causa específica, pero el hecho de que ocurra a esa edad pues no es normal y puede favorecer a través del tiempo aumento de riesgo cardiovascular, riesgo de que tenga más posibilidades de infartos, aumenta el riesgo de que los huesos se descalcifiquen de manera un poco más temprana de lo esperado en una mujer a través de los años y de que los síntomas que hemos hablado de la menopausia pues se presenten un poco antes en el tiempo. Y hoy como pues, la perspectiva de vida es un poco mayor, alrededor de la expectativa de vida en Colombia estaría alrededor de los 75 años en la mujer, pues va a tener más años para tener estos efectos
que muchas veces son perjudiciales. Hoy ponemos sobre la mesa el tema sobre los trastornos de la menstruación. Estamos en nuestro bloque de preguntas y respuestas, donde ustedes indagan, consulta. Acá nos encargamos de darle una respuesta oportuna con los especialistas. Continuamos escuchándolas. Buenas tardes. ¿Es normal los coágulos y la debilidad durante la menstruación? Los coágulos y la debilidad que nos plantea nuestra televidente, a quien le agradecemos a esta hora por estar conectada con nosotros. ¿Es normal, doctor, que pasen? A ver, la presencia de coágulos depende un poco de la cantidad del sangrado. Mientras más sangrado, pues más posibilidad de que haya coágulos. Y mientras más coágulos, pues más posibilidad de que esto produzca dolor. Entonces, tener coágulos, digamos, puede ser normal como parte del sangrado. Pero ya cuando es un cambio, yo venía, una paciente venía con este tipo de sangrado, si hay un cambio donde comienzan a predominar los coágulos, pues posiblemente nos esté indicando que la cantidad del sangrado está aumentando y sería bueno investigar de qué se trata. Obviamente, si es un cambio drástico, donde hay grandes cantidades de coágulos, cuando previamente no lo había, con más razón, sí hay que mirar qué es lo que puede estar pasando. Es el doctor Jimmy Castañeda, quien ven ahí en la pantalla, acompañándonos, nuestro especialista invitado hoy en este Bien Dateado de Salud, hablando sobre los trastornos de la menstruación. Saludo a esta hora en Riohacha, en La Guajira, a Elena Castellanos, quien se comunica con nosotros en Bien Dateado. Elena, bienvenida a nuestro espacio. Cuéntanos, ¿cuál es su pregunta puntual? Bueno, yo tengo 50 años y estoy en el proceso de menstruación. Me llega el periodo un día y los vaporones son horribles y dolores de pierna. ¿Qué se puede hacer en este caso? Perfecto, Elena, muchas gracias. Inmediatamente tratamos de encontrarle una solución a tu pregunta. ¿Qué puede hacer ella en ese caso, doctor Castañeda? Bueno, hay que mirar eso que ella llama vaporones, era lo que probablemente hace un ratico hablábamos de las oleadas de calor. Hay que mirar qué tan frecuentes los está presentando, qué tanto altera su calidad de vida, si son todos los días o es algo ocasional. Para esto hay tratamientos, pues obviamente hay que valorarla, hay que ver si presenta algún otro tipo de enfermedades, pero para esto, en caso que lo requiera, hay tratamientos con medicamentos generalmente tomados. Entonces ahí la idea es que ella puede consultar por esto y debe lograrse una mejoría bajo un tratamiento adecuado. Estamos en directo en la pantalla del canal institucional, además agradeciéndole a todas nuestras televidentes que se han comunicado con este Bien Dateado de Salud, hoy hablando sobre los trastornos de la menstruación. Continuamos escuchándolas. Buenas tardes. En una semana cumplo 40 años. He tenido 3 cesáreas y soy operada. Tengo ciclos irregulares, abundantes, el periodo me dura 3 días y luego de 2 días comienza a manchar otra vez. Y a mitad de mes o en los días que no debo tener la menstruación, estoy manchando también. Me gustaría saber qué debo hacer, en qué me pueden colaborar. Gracias. Muchas gracias por estar con este Bien Dateado de Salud. Doctor Castañeda, según los síntomas que nos plantea nuestra televidente, ¿ella qué podría hacer en su caso puntual? A ver, ella debe consultar a su médico. Una de las cosas que hay que investigar cuando hay antecedentes de cesárea y ese tipo de sangrado que ella presenta que no es normal, es alteraciones en la cicatrización de las cesáreas que pueden favorecer que haya esos sangrados en lo que llamamos a mitad de ciclo o que pase la menstruación y unos días después comience a sangrar. Esto dependiendo si se confirma y dependiendo su severidad, pues puede requerir algún tipo de tratamiento con cirugía. Estamos justamente en Bien Dateado hoy hablando sobre los trastornos de la menstruación. Usted se puede comunicar con nosotros al 312-487-0413, pero además a nuestra línea nacional, el 220-0707, como lo hace Gladys Rodríguez, quien está aquí en la capital colombiana, en Bogotá. Gladys, bienvenida a Bien Dateado. Cuéntanos, ¿cuál es su interrogante? Doctor, es una pregunta referente a la tez que me pusieron hace como 40 años, tengo 70 años, y ¿hay algún problema con ella, quedarse uno con ella? Pues yo fui una vez a planificación y me dijeron que no, pues que estaba muy encarnada. ¿Aló?
que estaba muy encarnada, que mejor la dejara ahí quietica, que eso no pasaba nada. Perfecto. Pues, nunca me ha afectado en nada. Listo, Gladys, ya entendiendo un poco tu situación, tratamos de darle una respuesta oportuna. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿qué le podemos responder a ella? Sí, yo estoy de acuerdo con la recomendación que le dieron. Eso, déjenla ahí quietica, que lo más probable es que ya después de tanto tiempo eso no tenga necesidad de retirarse, ni le genere ningún tipo de problema. 2:45 de la tarde, estamos en vivo en la pantalla de Canal Institucional en este Viernes de Salud, acompañándolos precisamente hablando sobre los trastornos de la menstruación. Continuamos escuchando a nuestras televidentes. Buenas tardes, mi nombre es Karina Rodríguez, soy de Barranquilla. Pues yo tengo un problema de que me viene la menstruación frecuente, el mes trae 30 días y póngale que 25 días tengo la menstruación, o sea, siempre a 2 días me vuelve y me viene y así, no sé qué hacer en ese caso. Pues Karina, un abrazo hasta Barranquilla. Inmediatamente tratamos de encontrarle una solución con nuestro especialista invitado. Doctor, en el caso de ella, ¿qué podría pasar y qué puede hacer? Definitivamente la recomendación en este caso es consultar al médico para mirar dentro de las diferentes causas que producen las alteraciones y la irregularidad de menstrual como la que ella presenta, qué es lo que ella puede estar presentando. A veces puede ser una sola causa, a veces puede ser más de una causa. Definitivamente hay que estudiarla. Esa es la recomendación que yo le puedo dar. Hasta ahora está Magali desde Magangué, en nuestra línea nacional, el 220-0707. Magali, bienvenida, bien dateado, qué gusto saludarte y adelante con tu pregunta. Lo que pasa es que yo llevo más de 2 años de estar con, o sea, me cae un dolor de la cadera hacia adelante, el vientre, el ovario de derecho. Perfecto. Y es, voy al médico porque por el dolor y me hacen distintos exámenes y no me sale nada. Y me cae como si tuviera cálculo más abajo, me siento una bolita. Pero no, o sea, me dicen que es cálculo, se tomo cosas y se me quita y por ratos vuelve y me aparece. Y el sangrado, y cuando me viene el periodo más ligero, me da un dolor y fuerte que no hay pastilla que me lo quite. Bueno, Magali, inmediatamente vamos a consultar qué puede estar pasando en tu caso. Gracias por comunicarte con este bien dateado. Un abrazo a todas las personas que nos ven en Magangué, en el departamento de Bolívar. Doctor, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? Los problemas de dolor pélvico son problemas que son difíciles de enfocar. Lo que yo le puedo decir es que son múltiples las causas que pueden producir dolor. Problemas de origen intestinal, problemas de origen de la vejiga, problemas de la matriz, de los ovarios, musculares. Lo que más la puede beneficiar a ella es que el médico que la vea enfoque esto de una manera integral, teniendo en cuenta todas estas posibilidades, y si eso se hace así, muy probablemente pueda lograrse el diagnóstico del problema o de los problemas que pueden estarlo produciendo y de acuerdo a eso su tratamiento. Básicamente debe exponerle esto que nos está exponiendo a nosotros a su médico, ojalá al especialista ginecólogo inicialmente, para tratar de llegar a una mejoría real para ella. Avanzamos en este Bien Dateado escuchando su participación además masiva. Le agradecemos a todas nuestras televidentes por estar conectadas con nosotros en este Viernes de Salud, hoy hablando sobre los trastornos de la menstruación. Buenas tardes, le hablo de aquí de Ocaña, norte de Santander. Tengo una hija de 29 años, tuvo un bebé hace 2 años y desde esa fecha no le llega el periodo. Ha ido varias veces al médico y el médico le dice que es esto totalmente normal, pero siente muchos mareos, náuseas, y mucho dolor de cabeza, a veces le duele mucho la espalda o las piernas. Perfecto, pues a nuestra televidente un abrazo, hasta Ocaña en sintonía de Bien Dateado. ¿Qué le podemos decir a ella, doctor? Bueno, a veces puede suceder después de un parto que no llegue la menstruación por periodos prolongados, sobre todo cuando se ha lactado o se está lactando. Esto puede ser
secundario a esto, habría que mirar qué tipo de método anticonceptivo está utilizando, si lo está utilizando, y de acuerdo a esto poder enfocar el problema. Es poco probable que por esa razón, que por el hecho de no tener la menstruación, ella tenga esos síntomas de náuseas, vómito. De pronto hay que investigar que tenga algún otro tipo de enfermedad diferente, porque el hecho en sí que no venga la menstruación, la mayoría de las veces no produce síntomas diferentes a que no venga. Avanzamos en Bien Dateado, en vivo, escuchando su participación en nuestra línea de WhatsApp, donde usted, recuerde, nos puede dejar sus inquietudes por medio de notas de voz de audio. Continuamos escuchándolos. Buenas tardes, tengo 18 años y mi periodo me venía exacto cada 28 días. Ahora me viene de los 28 días y pasa dos semanas más. ¿Qué podría ser? Perfecto, gracias por estar en sintonía de Bien Dateado. ¿Qué puede pasar en este caso que nos plantea la televidente, doctor? Bueno, eso lo que muestra es que ella está teniendo algún problema de ovulación. Entonces, dentro de las cosas que hay que investigar son problemas de tiroides, problemas de prolactina. Esto también se puede ver asociado con el paso de los años. Hay que investigar eso y definir si se trata de algún cambio fisiológico que ella esté presentando con el tiempo, o definitivamente hay alguna enfermedad como los problemas de tiroides, que son tan frecuentes en las mujeres, que puedan favorecer que haya habido este cambio con la demora de sus ciclos menstruales. Saludamos también a las personas que a esta hora están en Cartagena y se conectan con nosotros, como lo hace Milena Romero desde La Heroica. Milena, bienvenida, Bien Dateado. Cuéntanos en qué te podemos colaborar. Adelante con tu pregunta. Muy amable. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es que yo tengo 45 años, tengo un quiste del ovario derecho. El ginecólogo me dice que el quiste lo tengo grande, con papilas definidas, que tengo que operármelo. Entonces yo quiero que usted me diga si es necesario operarlo o no. Perfecto, Milena, muchas gracias. Inmediatamente le trasladamos esa inquietud al doctor Castañeda. ¿Es necesario operarse o no, doctor, finalmente? Pues yo no le puedo contestar eso. O sea, yo lo que le puedo contestar es que si esa fue la recomendación de su médico, pues lo más probable es que sí. Yo no tengo suficiente información, la cual sí tenga seguramente el médico que la valoró para poderle dar esa recomendación. Perfecto, doctor Jimmy Castañeda, muchas gracias por acompañarnos. Nuestro especialista invitado en este Bien Dateado, director del Departamento de Educación de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, ayudándonos a asesorar a todas las colombianas frente a este tema tan importante, los trastornos de la menstruación. Doctor, gracias por su tiempo. Con muchísimo gusto, y a la orden. Avanzamos en Bien Dateado en vivo con mucha más información de servicio. Hay muchos mitos alrededor de la menstruación y estos pueden variar según la edad. En Bien Dateado les ayudaremos a aclarar los más comunes, además de cómo contrarrestar de manera eficaz los dolores o los cólicos menstruales. ¿Existen mitos respecto a la menstruación? Sí, inclusive en algunas culturas estigmatización y hasta abuso. Hay mujeres a las que, por ejemplo, no se les permite, cuando tienen la menstruación, realizar sus labores domésticas o asistir a ceremonias religiosas. En nuestra cultura, por ejemplo, hay algunos mitos relacionados sobre todo con el contacto con el agua. Se decía que las mujeres que estuvieran con la menstruación no deberían estar en contacto con el agua, no podían bañarse porque podían quedar paralíticas o inclusive hasta enloquecerse. Esto no es cierto. Durante la menstruación hay que mantener una buena higiene y esto disminuye el riesgo de potenciales infecciones. Otro mito es, por ejemplo, relacionado con el consumo de chocolate. No se debe comer más chocolate durante la menstruación. El aporte de calorías del chocolate es igual con o sin menstruación. Y por el contrario, hay estudios que dicen que a mayor consumo de chocolate y de cafeína,
puede haber más contracciones musculares y esto empeoraría los cólicos menstruales. También se ha dicho que las mujeres con la menstruación no deben hacer ejercicio, esto es falso. Tomando las precauciones necesarias, hay que hacer ejercicio y esto tiene efectos benéficos porque con el ejercicio se liberan unas sustancias llamadas endorfinas que ayudan a mejorar el estado de ánimo y contribuyen a mejorar el dolor menstrual. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar los síntomas de la menstruación, los cólicos menstruales? Pues bien, en la mayoría de los casos son efectivos los remedios caseros, masajes suaves alrededor del abdomen, tomar bebidas calientes, poner una bolsa de agua caliente, hacer ejercicio, aplicar técnicas de relajación y de meditación y, por supuesto, los antiinflamatorios tipo ibuprofeno son muy útiles en el manejo del dolor. Sin embargo, como todo medicamento puede tener efectos adversos, es muy importante hacer una automedicación responsable, que significa que nos informamos muy bien sobre la dosis, las indicaciones, las contraindicaciones y los efectos adversos de estos o cualquier medicamento antes de consumirlo. Sí, con estos remedios caseros y con estos medicamentos de venta libre no mejora, no mejoran los síntomas, no mejoran los dolores menstruales, si se prolongan por mucho tiempo, si resultan ser incapacitantes, es mejor consultar al médico, quien buscará otras alternativas al tratamiento, que las hay, y buscará adicionalmente descartar unas causas diferentes, unas causas secundarias a los cólicos menstruales. ¿Qué otras actividades pueden beneficiar y pueden contribuir a mejorar los cólicos o dolores menstruales? Bueno, además del ejercicio, las técnicas de relajación y meditación, la práctica del yoga y ya existen más posturas específicas asociadas a un mejor flujo sanguíneo hacia el aparato reproductor y un estado de relajación que contribuye enormemente a mejorar los dolores o cólicos menstruales. La menstruación tiene una pérdida sanguínea que está plenamente determinada y que el organismo de la mujer está preparado para reponerlo mes a mes. Es normal que se presenten en algunos momentos dolor tipo cólico, que debe ser aliviado con compresas de agua caliente, la bolsa del agua caliente o con la toma de analgésicos normales y comunes. Si no hay mejoría con esto, es una indicación de buscar consulta médica. Durante el tiempo de la menstruación se pueden tener todas las actividades. Quizá una de las recomendaciones a tener en cuenta es, en los días de mayor sangrado, no tener relaciones sexuales. Por lo demás, la menstruación no debe impedir la vida normal de una mujer. Y cerramos la semana con ofertas de educación y empleo que usted también puede encontrar en las diferentes regiones del país. Recuerde que en este Bien Dateado estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Quibdó, Chocó, te puede interesar. Está dirigida a un ingeniero mecánico. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un ingeniero mecánico. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por prestación de servicios y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3186924. La Cámara de Comercio de Bogotá invita a todos los colombianos a inscribirse al taller gratuito Aprende a diseñar una página web. Los módulos son 100% virtuales y autogestionados. Puede acceder al campus virtual todos los días de la semana durante 24 horas del periodo de cada curso. Para más información, puedes dirigirte a la página web www.ccb.org.co/cursos-y-eventos. Esta oferta laboral solicitada en Inírida, Guainía, te puede interesar. Está dirigida a un enfermero jefe. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un enfermero jefe. El aspirante que llega al cargo se le realizará un contrato a término fijo y tendrá un salario de 5.500.000 pesos a 6 millones de pesos mensuales.
Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.cena.edu.co y aplica con el número de solicitud 32-118-14. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Nuestro corazón, un órgano importante, asombroso, una parte de nuestro cuerpo que suele latir entre 70 y 90 veces por minuto. En cada latido se bombea sangre a todo el cuerpo, cumpliendo funciones importantes en nuestro organismo. Sin duda, un órgano sumamente vital. Este lunes en Bien Dateado, como preámbulo a la conmemoración del Día Mundial del Corazón, hablaremos de la importancia de cuidar esta parte de nuestro cuerpo, cómo evitar fallas cardíacas, además del infarto. Te orientamos a mejorar tus hábitos de vida saludable para mantener este músculo sano y libre de complicaciones. Es momento de cuidar tu corazón. Nos vemos el lunes en Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, solo aquí, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Muchas gracias por conectarse con este Bien Dateado y esperamos que pueda sopesar de la mejor manera las situaciones que se presentan alrededor del ciclo menstrual. Llegamos al final de nuestra emisión de hoy, pero los invitamos a que nos escriba al correo biendateadotv@gmail.com para que nos envíe sus dudas, preguntas, inquietudes y comentarios sobre este espacio. Los esperamos este lunes con un nuevo capítulo de Bien Dateado en vivo a través de la pantalla de Canal Institucional. ¡Feliz fin de semana!